con Siquio. Pero esa es mi opinión. Eso no quiere decir que usted tenga que coincidir conmigo. Este es un espacio democrático y usted puede expresarse, puede decir lo contrario. Amigas y amigos, Siquio NG de la Rosa, alcalde de San Francisco de Macorís, está entre los alcaldes mejores valorados del país. Amigas y amigos, ahí está. Valoración, principales alcaldías en República Dominicana. Valoración de las principales alcaldías de República Dominicana. Siquio NG de la Rosa está de número 5. Número 5 entre los mejores alcaldes del país en valoración. Carlos Guzmán, Santo Domingo Norte, tiene un 75% de aprobación. Abel Martínez, de Santiago, 63%. Cholitín Dulut, de Higüey, tiene un 60%. Kelvin Cruz, de La Vega, tiene un 58%. Siquio NG de la Rosa, 52%. José Montás, de San Cristóbal, 51%. José Andújar, 49%. Cristian Encarnación de los Alcarrizos, 41%. Manuel Jiménez, Santo Domingo Este, 40%. Carolina Mejía, 53%. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corregimos, Siquio es el número 6 de los alcaldes mejores valorados de República Dominicana completa. Amigas y amigos televidentes, ahora yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes están de acuerdo con esta valoración sobre nuestro alcalde Siquio NG de la Rosa? Es el sexto alcalde mejor valorado del país de acuerdo a esta medición que está circulando. Amigas y amigos, ¿qué ustedes creen? ¿Están de acuerdo? ¿Valoran en su justa dimensión el trabajo de Siquio? ¿Lo está haciendo bien? ¿Qué ustedes creen? Yo creo que lo está haciendo bien. Yo me llevo de las estadísticas. Yo creo en las estadísticas. Y esto es una valoración. Vamos con la gente. Diga usted. Buenas noches. ¿Está de acuerdo? Ramón Rodríguez, de aquí de la Altagracia. ¿Está de acuerdo, Ramón? Mira, esa encuesta fue hecha aquí en República Dominicana, fue hecha en China. Bueno, en San Francisco hice la encuesta. Hay problema, mi hermano, hay problema porque que esto está lleno de basura. Esto se ha vuelto un basurero, San Francisco, últimamente. Entonces, ¿cómo viene de que a tirar? No, eso está mal hecho. Muchas gracias. Él dice que no cree en la encuesta. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Están de acuerdo con esta encuesta? Colócala en pantalla. El sexto alcalde mejor valorado del país, después de Carolina Mejía. Después de Carolina Mejía. Amigas y amigos, es un gran tema, ¿no? Esto es para los adversarios del ayuntamiento, ¿Ahí qué van a decir ahora con esto? ¿Qué se puede decir ahora con esto? Está como sexto alcalde en valoración. Y no es fácil, ¿eh? Eso quiere decir, amigas y amigos, que el trabajo
de esta administración municipal ha llenado las expectativas y ha dado resultados. Ha dado resultados. Ahí está la firma de la encuesta. La firma de la encuesta, que es la encuesta, se llama SISGLO, Sistemas Globales, y fue realizada del 15, eso fue en este mes, del 15 al 17 de abril, 660 muestras en cada municipio, 660 muestras, es decir, que consultaron a 660 personas, le preguntaron sobre la gestión de cada uno de esos incumbentes, de cada uno de esos alcaldes, y votaron favorablemente. Felicitamos a Siquio NG de La Rosa por su alta valoración en esta medición. Está incluido entre los primeros alcaldes del país. ¡Qué golpe! ¡Qué golpe, amigas y amigos! Bueno, cambiemos radicalmente de tema. Y este tema, en vez de alegrarme, el tema de Siquio me dio alegría, porque yo soy un simpatizante de Siquio. Bueno, pero este tema del que viene no me da alegría, me molesta, me irrita, no me agrada de ninguna forma, porque creo que es un abuso, es una atrocidad que no tiene razón de ser, ni debe ser. Todos sabemos la lucha que se tiene en el país por conseguir que se le entregue a los trabajadores de sus ahorros el 30% de los fondos de pensiones. Bueno, pero tenemos una intervención telefónica. Buenas noches, diga usted. Buenas noches. Adelante. Ahora mismo, en la Avenida Libertad, esquina Emilio Purdón, está llena de neumáticos prendidos, incendiados. Pero no puede ser. Pero, sí. ¿Ahora mismo? Sí. ¿Neumáticos? Sí. Muchas gracias. Pero yo no entiendo eso. ¿Cómo, si se llegó a un acuerdo hoy, amigas y amigos, entre las autoridades, entre los grupos populares, bueno, el colectivo de organizaciones populares, porque el Falpo no fue partícipe ni fue parte de la convocatoria a paro, a huelga para el día 28, es decir, para el día de mañana, y se determinó dar un plazo de 21 días para que el Estado Dominicano, para que la presidencia, las autoridades comenzaran a resolver las demandas, las reivindicaciones. Entonces, ¿qué es esto? Gomas encendidas. No lo entiendo. O alguien quiere joder la cosa, o los organizadores no tienen control sobre los muchachos, sobre el equipo operativo de la huelga, vamos a decirle así, el equipo operativo, porque hay un equipo logístico que es el que negocia, el que habla con las autoridades, y hay un equipo operativo, el que actúa en consecuencia. De eso es que se trata. O es un relajo, o alguien quiere quitarle credibilidad a estos grupos, porque se llegó, se pusieron de acuerdo. Tenemos una intervención. Buenas noches. Buenas. Buenas. Adelante, hermano. ¿De dónde? Chique, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás, Chique? Bien, 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 hermano. Villa Duarte. Diga usted. Villa Duarte. El problema es que, fíjate bien, dice un buen asistente del presidente. Sí.
que legalmente creemos en él, muchas cosas. Pero eso me enseñó una página ahorita, que en 20 años no se hace eso. Oye, con 10,000 millones de pesos, ¿a dónde van a hallar todo ese dinero, a tan cara que está la cosa? Yo quiero que tú me analices eso. Ay, Dios mío. 10,000 millones de pesos. Entonces, ¿tú no crees en el presidente? En tal vez 10 años lo hacen. Ay, y apenas cumplirán sus 4 años. ¿Cómo que apenas cumplirán 4 años? Pero son 8 años, el proyecto de 8 años de Luis Abinader. Oh, Dios, pero es que estamos mal, hermano. Estamos mal, no estamos bien, ¿no? Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¿Vos tú sabes lo que está pasando por el país? Mira cómo está este pueblo. Ali hizo una gestión ahí sin tener ningún tipo de gobierno. Con ustedes se le olvidó. Y ahora este gobierno está acoplado, o sea, el síndico. El síndico. Ay, Dios mío. Y mira cuánta aleluya. Esa gobernadora, esa es la que música. ¿Qué es lo que es esa? Gracias, hermano. Muchas gracias. Pero, ¿por qué es esto? Él no cree en el presidente. Pero tenemos que creer en las autoridades. Hay que creer en las autoridades, ¿eh? Hay que creer. Se debe creer en las autoridades. No podemos ser pesimistas. No se puede ser pesimista. Ahora, son 10,000 millones, ¿eh?, que hay que buscar. Pero bueno, hay que darle el beneficio de la duda a las autoridades y sobre todo al presidente de la República. Tenemos otra intervención. Buenas noches. Buenas. Sí, sí. Diga usted. Daniel de Pontón. Diga usted, hermano, adelante. ¿Cómo está? ¿Están todos bien? Oye, chico, yo te voy a decir algo así. Sí. Es que a esa gente no se le puede creer, porque mira, ellos hay un funcionario que es de aquí mismo, de Pontón, que es Olmedo Cava, pero tú quieres ver lo más mentiroso que es el señor, y es mi amigo personal, pero es mentiroso, esa gente no te puede